Chava, que tronaba hace rato por el lado de Uy, ya Chalato. llovieron. Pero ahorita no se ve rastro de lluvia. Estamos fregados, bro. Meter unas en el boxer, Modesto. Le va a tocar meter unas en el boxer. Yo creo que ni anda este. Vamos a romperle la tanga para hacer una tarta. Ahí sí lo ofendió diciendo que no anda nada. ¿Qué tanga se pone este? Ya va a hartar. Ya va a hartar. Solo boxer pegadito, vamos. No, si tanguita se pone. Ya va a hartar. Deja rojita. Deja tanguita bien sexy se pone. ¿O no, Modesto? No. ¿Ah? Mira, otra. Me pones las tanguitas sexy. Termito también. ¡Uy! ¡Se marchó! ¿Te va a asustar, Germán? Germán nunca ha visto que saco pescado así. No. No, yo le dije que el día pues sí está bueno para pescarle. Y es que yo no vine aquí, no que hayan dudas. Y ahí que dejamos la parte más buena nosotros para pescarlo. Donde hay pescado más grande allá. Hubiera andado alguien más con otro costal. Ahí sí. Porque es temprano. ¿Qué horas crees que son? 3:30 más o menos. 3:30. Sí, hombre, a salir ahí como por las 5:30 lleno a 100 libras de pescado. Desde que anduvimos en la mañana no anduvo hasta por aquí, sí, ¿va? Por aquí ando bien. Está más calentito el agua. Ah, pero fíjame. Aquí anduvimos, palo. Por ahí está el palo donde está el pato, dimos vuelta. Que para que está templada el agua, está tibia todo. Pero aquí ya no hay, ya es una rala. Igual la brisita se me queda bien, más o menos. ¿Ah? Y empieza a soplar el viento. Y vamos para afuera. Algo real.
querido ya dejarte. De que hay diferencia, ¿no? Ya no hay, ¿eh? Sí, porque ya no andaba, por lo menos no perdí esta raya. Una, dos. Quedaste lo bueno. Quedaste lo bueno. Allá de esta hora ahorita. Calle, esta hora que debe estar más mejor todavía. Para allá se ha ido pescado otra vez, mire. Hey. ¿Qué es eso? Que para allá se ha ido pescado. Para allí ya ha ido pescado. Usted no ve qué bueno estaba allí, pues. Gran animalona estaban cayendo en lo hondo. Y dejamos todo lo que para allá es mal quiche para pescar. Allá donde está la tilapia más grande. No sé si por qué le gusta tanto el puchungal allí. Porque hay más cosas de poner allí. ¿Usted ve aquí o no hay? ¿Ves? ¿Ya? ¿Ya, guacho? ¿Ya? Cuando la gente le da duro, el pescado se va. Paco, yo aquel día y agarré las 80 solos con la rumba. Entonces se va para allá, mire, cuando no está allá, está aquí, mire. Este día está, pues se puede ir uno allá. Solo baja la hora de Chimón, por aquí. Si te ve de aquí, no hay, mire. Ya está ralito. Mira, pues. Y hacer tiros, ¿ves? Por ahí les venía sacando. De ahí para allá está el pescado. De ahí para allá está el pescado, de la rama para allá, ¿ves? Sí, mira, aquí está gordito todavía. Sí, pero no hay. No, pero don Luis no ha salido. Dejó los hermanos. Ah, ya los botes. Pero no lo veo tirar la perray. Ni yo tampoco. Ahí debe estar. No hay pescado. Mira por ahí. No hay, ¿no? Último tiro, no agarra eso, le vamos a ver. No hay aquí. Imagina que puede estar bueno, pero una vez se venga la brisa y come. Sí, pero la brisita empieza, mira. No, sí, lo bueno ya lo pasamos allá era. Pues sí, allá. Sí, pero como el saco ya no daba más. Si este tiene miedo que se le rompa. Mire, pues ve. Ay, me quedó uno. Dios me. Ay. Pero desde allá, mira una. ¿No? Uy. Eché una y se le fue la otra. No. Está grabado, ¿qué? Sí. Ah, ya no, vámonos mejor. Démosle, se le van a ir. Sí. Vamos a guardar todo. Vamos. Está gol. Y si lo siento, aquí le tiran la tarraya. Tiene donde arparse. Bueno. Chinelo. No, pero mira, no. Un verde, mira. Agua era la que tenía. Ah, que pasaba. Y luego este dijo que ya estaba lleno. Sí, pero este está un verde. ¿Ya no pescar, querilla? No, lo que pasa es que se necesita uno más largo, ¿tabas? Lo que pasa es que
que el agua no es lo mismo, todo. Imagínate cómo me salió, pa. Va. Será unas 40 libras. Es más. Es más, tío. Una costalada. Bien dijo, que Miguel. No, dijo, ya donde me gustaba, dije, esa costalada la traerle. Ese estaba buenísimo, debe estar picada. Y mientras más nos metíamos, más grandes eran. Más tilapia cabía. Sí. Ya no cabía. Han dado verga, dijo, pero las han garifiado aquí arriba. Bien, sí. Estaba qué chivo estaba ahí. Más que ahí estaba demasiado, ¿verdad? Sí. Bueno, otro saco necesitábamos, hermano. Qué barbaridad, ¿eh? Otro saco necesitábamos, alguien que nos ayudara más, porque Tribilín ya no aguantaba. ¿Se comieron el pescado aquello? Sí. Ah, pues ven. Qué pescado, ¿está? No, ¿está? Eso. ¿Vos querés? Llega a grabar todo el pescado. Gracias, la verde. Todo el pescado, se agarró él. Todo el pescado. El pescado, Luis. Y grábelo. No, hombre. Pero fíjense que allá estaba feo al principio, pero mientras más nos metíamos, más bueno. Graves eran. Estaba bueno. Se van a asustar los pichos suyos. Qué bárbaro, mi papá. Pero es que allá sí está tibia el agua. Eso es lo que sale el pescado. ¿Sabes? Hay unas partes en las que está caliente. Está. Los huevos salen sancochados. Sí. Hoy se le van a encuerar a Modesto. Calle, que Modesto. Pues yo no lo va a querer la licencia. Ya no pegas hijos, se operaron los huevos. Oigan, Modesto, eso andaba cuidando, Modesto. Oiga, Modesto, ¿por qué no le tira la gringa? Pues Uy, uy, uy. Está bueno. No, mi marea, no me la vaya a botar. No. Diablo, mano. No, yo pensé que estaba agarrando, Fidel. No, hombre. Hasta ahí llegué, mano. Y ahí caía sentado, pegado en el lodo, mano. A ver, si es que está perro pelear con el hoyo. Sorry, papá, este Modesto agarró una, Modesto, mira, Germán. ¿Agarró una? Sí. Pero. A la única que. No, hombre, y aquí en unas tilapias bien cholas. Yo creo que enterradas quedaron. Sácalas, Germán. Abajo están las tilapias grandes. Ey, si ya costal ya no aguantaba. Ahí están las cholas. Son cholas de guerra. Mire, don Luis. Mire, como tres o cuatro son cholas, ¿ves? Uh-huh. Ya, yeah, son grandes. Te vas a quedar, anda. Chola, bueno, amigos. Sí, cerota. Entonces, tira. Así estuvo la pesca de ahora. Se rebuscó Tavo y agarró un montón de pescado. Espero que les haya gustado, pues, esta aventura de pesca. Yo me estoy quedando ya sin carga, la última batería. ¿Qué puedo? Y ya no cabía, ¿no? Porque no lo hubieran venido hasta ahora. Hubiera llenado la hielera. Es de repetirlo, pero con unas dos personas, con un costal, quizás. Sí, llenando la hielera casi. Modesto. Y es la hora también, ya. Claro, la hora está hay buena, 40 ahorita. Libras de pescado ahí. Por ahí. Póngale. Solo yo. Hubiera venido William, pero me llenaba la hielera. Está llena. Sí, cuando venimos solo los dos.
la mejor pesca que hemos hecho nosotros, mire, fue en Cerro Partido, se llenó la hielera y con esta me peleé yo, mira, Germán. Se pusieron las chulas llenas con a la esta par. De, yo sí la tocaba. Alrededor de 150 grande. Libras, Germán. Esta pesa una libra. Pesa más. Ah, las tres más grandes que agarré. Pero es que allá lo, mira, Luis del Troncón, para allá donde hay tilapias más grandes. Sí. Y nosotros ya este ya no le daba el saquito, pues. Era, allí ya cuando venimos por San Parón, se le dice, se le iban toditas, ¿por qué le agarré el saco? Yo, no se ha ido ni uno, ya está grabado, que cuando se le salía el pescado. Sí, bueno, se iban ya. Ya mucho, es que tenía razón. Y más que este andaba con miedo, mire, ve. Ey, si no es mentira. Mira cómo va el saco. Mire, ve. Ella no puede usar. No, yo lo traigo, si modesto, nunca trae nada. Le parece su chula, modesto. De esos saquitos paperos, es vergüenza llevar. Ajá, pero yo como yo no tengo de eso. Pues sí, yo ya le he dicho esto, conseguiste un papero. Ya hay una anilla cuando pasa, le pide que le consigan, no pienso los pocos. Con dos que tuviera cada vez que vamos. Es que yo la chula que el José me la tiene. Entonces me ahí, yo saco, no tengo en la casa. Ese es el que agarré. Todo deshilichado, está allá, mirá. Bueno, como no tenía otra. Ahí te voy a dar uno yo creo que tengo uno en la casa. Piedrita, mano, no tengo una casa de bueno, te voy a dar uno. Es que sí, es que fuera cuando uno viene. Germán, ya te imaginarás. Bueno, entonces amigos, nosotros nos vamos. Estuvo buena la pesca, comimos unos pescaditos fritos aquí. Y además bastante pescado. Gracias a Dios fue una buena pesca. Teníamos rato de no venir por acá porque ya estamos a mitad de mayo y pues ya las tormentas iniciaron. Y aquí pues a veces se puede y a veces no. Tuvimos la suerte de que sí se pudo pescar. Y pues ya vamos a ir agarrando camino otros para la casa. Saludos a sus hijos, don Luis. Yo creo que miran los videos. A saber. Con ese verga pescado que he agarrado yo, ¿no? No, pero es que lo que pasa es que usted como no, yo ya vengo por diversión nomás. Además que hay que ser sincero. En este lado no hemos agarrado nosotros. Solo allá. No, yo ya para llegar hasta allá. No, está peor. No es fácil. Yo vengo rendido. Voy a grabar por acá, ¿no? Caminar en ese lodazal no está fácil. Está perro, uno sale bien fundido, ¿eh? Bueno, ahora sí nos vamos, amigos. Bendiciones a todos. Ya no, ya suficiente. ¿Ya no? Sí, ya no. ¿Ya no quiere? Sí, ya. No, hombre, sí, es que vaya, son, mire, entre 40 y 50 libras de pescado, más o menos. Más o menos unas 40. Y una agarrada tampoco, mucho. Pero si así como está de bueno va a Tavo, que puede venir una vez, digamos a mitad de semana, eso de la una. Ya venir almorzado solo al agua, de un solo. No, pues sí, ya a las 2 de la tarde puede meterse y se va a la buena. A las de 2 a 5 pescando, aquí se hace una barbaridad de pescado. De 2 a 5. Va, Tavo siempre nos regala pescado a todos. Bueno, Tavo y William siempre nos regalaron pescado a todos. Y Carlos también, porque son los pescadores del canal. Entonces, siempre ellos, siempre que pescaban, pues que regalaban pescado. ¿Tres que me dio un Miguelito, mira? Le quedó una grande cada uno, mira. ¿Tres me lo dio Miguelito? ¿Te dio? Sí, tres me dio. Mire, mire lo que le regaló. ¿Qué te dio? Mire, pues. Una cheta. Ahí se reparte usted como de esto. Vaya. Entonces, amigo, hoy sí nos vamos. Solamente quería mostrar de que siempre comparten el pescado con uno. Hasta con el maletín encima está. Es que no digo que hiciera antes, pues, la bolsa que había conseguido para echarle el suerte, me había echado así. Ah, no. Y la de las tortillas, pues. Allá está otra. No, que aquí voy a pescar. Vale, entonces nos vemos, amigos.